gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Y como estamos en el juego de Aquaman, gente, y lo que vamos a hacer, vamos a matar a este robot porque es muy feo, gente. Como vemos, acabo de desbloquear la primera prueba, o sea, para ganar el evento. Para los que no lo hayan ganado y no sepan cómo ganarlo, yo lo voy a explicar un poquito más claramente, gente. Soy nivel 10 y para ganar ese evento tienes que ser nivel 10, gente, así que ojo, tienen que dejar su like si quieren ser nivel 10, así que dejen su like. A ver, vamos, ahí está. Ahora tenemos que ir a ese portal, mejor dicho, que nos va a teletransportar. O sea, si nosotros queremos, entramos en fiesta, o sea, para que se unan. O si no entramos, o sea, solos, ¿no? O sea, así no, pero siempre es importante recoger perlas, gente. Y nunca confundirte con el este, porque si te confundes ya, los robots te mataron. Así que lo que tenemos que hacer es ignorar a esta tipa que está por acá, gente. No, ignórela nomás. Ignórela. No nos hagan caso, gente, porque le vas a perder tiempo, ya. Ya le he visto, gente. Le vas a perder tiempo a esa tipa. Así que le mandamos a abrir. No, a fiesta. En fiesta. Ya, aquí lo estoy preparado. Estoy preparado. Ahorita me comienza a teletransportar, como vemos, nos va a teletransportar al mismo juego, pero en otro tipo de juego, gente. Así que lo que vamos a hacer, gente, es que la pantalla está transmitiendo, gente, doble XDXDXD. Y ahora lo que tenemos que hacer, gente, tenemos que matar. Ya, ok, gente, acá como vemos nos va a salir esto, bla bla bla, shalala, nadie le interesa la introducción. La puerta está cerrada y tenemos que pulsar el interruptor para poder, o sea, abrir. Como vemos, gente, si quieren matan a los robots, si quieren no los matan, gente. Si quieren, esa es su opinión de ustedes, que tiene mucho nivel más que yo, aunque estos robots son medio noobs. Así que les recomiendo que se hagan con amigos porque sería un poquito más fácil de hacer. Y como vemos, ya se acaba de abrir la puerta, gente. Y tenemos que ir a conseguir la reliquia, que es, a ver, el cofre, alguno de los cofres tenemos que seleccionar, gente. Y después de tocar el cofre, vamos a entrar a esa puerta de allá. Así que vamos a tocar este cofre como nos enseñó ahorita. Y como vemos, gente, acá vamos a entrar a esta puerta. Y también acá, para entrar a este sitio, si tienen que matar a los robots necesariamente. Algunos sitios no son necesariamente no matar a los robots, pero en este nivel sí. O sea, en algunas partes del nivel, en este sí, porque no te dejan entrar sin el, cuando están los enemigos. Ahora lo que tenemos que hacer es poder pasar. El robot me va a venir a matar. Tenemos que matar a todos los robots de acá y podremos pasar a la otra fase, gente. Porque esta... no, esta no es la fase, gente. Me acabo de enterar algo, que estamos sin... que esto es agua, gente. Que esto no es agua, gente. Like si ustedes también se dieron cuenta que esto no es agua. ¡Ay! Me siguen persiguiendo miles, miles y miles de robots. Bueno, se muéranse, porque... bueno, ahí matamos unos cuantos robots, gente. Si son pros, o sea, son más de nivel 10, bueno, o sea, yo no. Yo soy nivel 10 con la justa resistencia. Si son más de nivel 10 van a poder matarlos ustedes mismos. Pero el más grande es el otro, que no van a poder matar ustedes mismos. Lo que sí, gente, es recomendable recuperar vida para que puedan ir a luchar contra los otros robots, porque son demasiado, gente, se les va a venir muchos robots. Así que vamos a ponernos acá y vamos a luchar. Luchan robots feos. Muérete, que me mata. Muérete. Se murió. A ver. Vengan, perritos bonitos. Voy a matar a este porque es feo. Me morí, gente, me morí porque me mataron. Lo bueno, gente, es que acá se te guarda la partida, gente. Ven como menos, o sea, ya no tienes que ir allá porque se te guarda la partida, gente. Eso es lo bueno del juego, porque si no se guarda la partida, gente, se toma del Clorox, ok, gente. Si no se la guarda. A ver, muérete.
Vamos a ver, gente, vamos a ganar este caballo de mar, gente. Gente, también atentos a mi juego de la función de Alex, que está ahí, también voy a activar para que puedan usar el caballito de mar, gente. Ahí lo voy a... para que lo deje usar, gente, así que... activen ahí el follow del juego. Estén atentos porque yo voy a activar ahí para que puedan... para que puedan tener ahí el caballito ese de mar y puedan, puedan jugar. Gente, como vemos acá hay un tipo de corriente. Eso después ya lo voy enseñando según el transcurso de ahorita que vamos avanzando en el nivel. ¡Ay, me mata! A ver, vamos a golpear a este guardia porque es feo. Ahí, esa es una buena estrategia para quitarle vida, gente. De ahí ya se murió. Y se le va a abrir esta puerta, gente. Al entrar a esta puerta, si quieren entran, si no, tampoco, no los obligamos. Y como vemos, gente, acá hay una corriente, o sea, de esto, y nosotros tenemos que entrar. Tenemos que matar a todos los robots y destruir esas piedras que están allá, lo que hay, gente, para poder pasar a la otra fase. Ahora, esa es la parte donde yo me pierdo, donde no entiendo. Ay, me matan los guardias. Muérete. No es justo, muchos guardias activados. Tengo que ir pasito a pasito, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Pichi! Yo dije que nos íbamos pegando y más bien ellos me pegaron XD. Vamos a matar a estos feos. No tienen que ir, o sea, primero maten a los de acá arriba porque si no no van a estar fastidiando todo, toda la partida van a estar fastidiando y no los van a dejar completar el evento. Así que les recomiendo que maten estos primero. Así que vamos a seguir acá. Vamos a matar a la fuerza porque... no, los refuerzos siempre, porque los refuerzos son los que... creo que los dos. ¡Michis! Gente, no es justo. Siempre tienen que entrar acá, gente, con amigos, porque si entran solo, gente, no van a poder completar bien el evento, porque se van a demorar acá como 1500 años, gente. Voy a recomendarle también tener el 2 ahí, los va matando. Poquito a poquito, suavecito. Te voy matando poquito a poquito. Muérete por Samsung. Ahí está, muérete. Nada. Muérete. A ver, ¿quién me jala aquí? Entre ellos se jalan. No, me muero. Muérete, me mató, gente, me mató. Por eso tienen que dejar su like, gente, porque me mató. Llevamos 7 minutos del video, gente, y todavía ni siquiera paso a la otra fase, gente. Por eso siempre es recomendable entrar con los amigos, porque tú vas destruyendo el otro cristal mientras los amigos van destruyendo los robots, para que después puedan hacer así el evento. O sea, eso es recomendable hacer así. Bueno, ya lo acabo de matar, gente, lo acabo de matar, ese robot tan bonito. Ahora vamos por los guardias, que son horriblemente aburridos, gente, los guardias. Muérete, no me ve, ¿dónde estoy? Bla, bla, bla. ¿Dónde está el otro? Acá está. No me ve, te perdí. Te mueres y te moriste. Recomendarle ir solamente para arriba, gente. Arriba a matar a todos los robots que están allá, porque, bro, acá son siempre los robots, porque son nivel 10 acá. Auxilio, me desmayo. Como dijo ahí, como ya subí el video que estaba por hacer, pero me demoré en hacerlo porque la edición, gente, la edición, siempre te demora la edición, gente. Me morí, gente. Gente, dejen su like porque me morí, gente, y ya sé que me voy a morir acá de nuevo. Ah, no, todavía. XD. Tenemos que ir para allá arriba, gente, sin que ningún guardia nos vea, gente. Vamos para allá arriba sin gastar nuestros poderes. A ver, vamos a usar el 3. ¡Ah! Como tiene activo ahí, ahí. ¡Aprovecha el bug! Gente, yo voy a hacer un video de Fortnite también. Atentos a mi canal. Voy a hacer un video de Fortnite de la nueva actualización que va a llegar. Y ahora, como vemos, gente, vamos a destrozar estas cestas hasta la hora que caigan. Vamos, no sé si se mata. No mueren los robots. Que saque la vida, gente. Vamos a matar a este robot tan bonito que está acá. Muérete por Samsung. Soy Aquaman.
y tengo derecho a estar libre en mi pueblo.